Bien, y todo esto sucede con un médico que está, por supuesto, en el centro de todas las miradas y que trabajaba nada menos que en el Garrahan, una institución que tiene para todos nosotros un enorme valor afectivo. Nosotros hemos recopilado datos sobre las cosas que se hacen en el hospital Garrahan, un lugar en el que se atienden gratuitamente a muchísimos niños, se han hecho trasplantes, 12.000 cirugías al año, se atiende el 35% de los casos de cáncer infantil del país. Más de 608.000 consultas anuales, se realizan la mitad de los trasplantes pediátricos de la Argentina. Y bueno, por supuesto, este caso tiene una resonancia especial también porque se trata de un médico de allí y es absolutamente, imagino, devastador también para la comunidad médica del Hospital Garrahan. Desde allí han emitido un comunicado realmente muy escueto. Estamos con Guille Lobo. Guille, me imagino, vos tendrás fuentes médicas por tu expertise periodística, que la conmoción es absoluta en el Garrahan, que significa también tanto para todos los argentinos, ¿no? Bueno, Carolina, estamos en contacto permanente con las autoridades del Garrahan y lo resumiste bien. Es consternación, es shock. Realmente están muy doloridos. Ellos emitieron rápido un comunicado en el cual se ponen a disposición de la familia, inmediatamente a disposición de la justicia, y creo que vos lo resumías también bien. Estamos hablando del Hospital Juan Pedro Garrahan, orgullo de los argentinos, orgullo de Sudamérica y en el mundo uno de los hospitales pediátricos más grandes y más avanzados, de referencia a nivel mundial, no solo en Argentina, no solo en Sudamérica. El Hospital Juan Pedro Garrahan es un motivo de orgullo de los argentinos. Y mientras estamos hablando de esta situación tremenda, en estos momentos se están salvando vidas en el Hospital Garrahan. Más de una vez, Carolina, Nicolás, Santiago, hablamos de los hospitales con su nombre, ¿no? Hablamos del Santoyani, del Hospital Durand, hablamos del Hospital Fernández, y son nombres de prohombres de la medicina. En el caso de Juan Pedro Garrahan, recibido con medalla de honor en 1915 en la Facultad de Medicina de la UBA. Él murió en 1965, pero en esa vida prolífica fue autoridad máxima de sociedades de pediatría como Sociedad de Madrid, la Sociedad de París, la Sociedad de Nueva York. Un prohombre de la medicina con un enorme tratado como Lecciones de Medicina Infantil. Entonces, lo que queremos dejar bien en claro es que en estos momentos el personal médico, no médico, técnico, general del Hospital Garrahan, está abrazando a la institución. Es un motivo de orgullo. Y quiero repasar los números que vos diste. Uh-huh. En estos momentos se están salvando vidas en el Garrahan. Uh-huh. 12.000 cirugías al año, más de 608.000 consultas, 35% de los casos de cáncer infantil de país se atienden en el hospital, la mitad de los trasplantes se llevan a cabo en el Garrahan, y ahora está funcionando ya en este siglo XXI el portal Garrahan, que brinda información de primera mano. Tiene un sistema de telemedicina que es motivo de orgullo para los argentinos. Y el motivo de esta salida es esto, Carolina, Nicolás y Santiago. Hablar del verdadero Garrahan, golpeado y con un trastorno enorme por esta situación. Por el momento, recordemos que este profesional, el doctor Russo, ha sido separado de su cargo en el hospital. Eso al menos decía, por supuesto, el comunicado que emitieron desde la institución, donde, bueno, por supuesto, me imagino, deben estar, como todos, muy atentos a cómo avance esta investigación en la justicia. Aquí tenemos el comunicado en pantalla. Ante los hechos de público y notorio conocimiento que circulan en medios de comunicación, el Hospital Garrahan informa a través de sus autoridades que la Dirección de Asuntos Jurídicos de la institución ha tomado conocimiento del caso y se ha comunicado con la Fiscalía interviniente a fin de poner a entera disposición de la justicia todo lo necesario para lograr el esclarecimiento de los hechos. Hasta tanto la justicia se expida, las autoridades han decidido apartar del cargo al profesional involucrado. La comunidad hospitalaria se encuentra movilizada y consternada a la espera de más información que permita aclarar los hechos ocurridos. Este era el comunicado oficial del Hospital de Pediatría Garrahan, que, como bien decía Guillermo Lobo, nuestro colega, cuya expertise, por supuesto, como ustedes saben, es la salud. Tenemos una comunidad médica, imagino, absolutamente consternada y conmocionada justamente por lo que significa el Garrahan y también por lo resonante que ha sido esta noticia. Gracias, Guille.
Quedo atento y vamos a seguir metódicamente, vamos a seguir profundamente este tema, ¿eh?